Mamá, este no es el hospital que vinimos siempre. No, hijo. Este es el nuevo hospital que construyeron el presidente de la República y el gobernador. Y estoy muy tranquila porque tu hermanita va a ser recibida por muy buenas manos. De hoy en adelante, Mexicali cuenta con un hospital especializado para ti y tu mamá. Es el mejor equipado en todo el estado. Y atendemos a más personas en menos tiempo. Que en Baja California la salud nos una. Gobierno del Estado. ¿Una pregunta en torno al tema? ¿Qué oficinas? ¿Si en la zona centro o en otro lugar? Sí, en la zona centro, aquí en la zona Río. ¿Sí? A través de la gente del Ministerio Público del Fuero Común de Robos, consignó a dos sujetos como presuntos responsables del delito de robo calificado a lugar cerrado. Los probables responsables fueron identificados como Sergio Martínez González, de 31 años de edad, y José Ruiz Montenegro, de 39 años de edad. Ambos están relacionados con el robo de equipo de cómputo que se encontraba resguardado en las oficinas del sistema educativo estatal. El hecho en el cual se les relaciona ocurrió la noche del 4 de febrero del año en curso en las instalaciones del sistema educativo estatal ubicada en la zona Río, cuando Sergio Martínez y José Ruiz, quienes se desempeñaban como guardias de seguridad de esa dependencia, decidieron llevar a cabo el robo. Tras recibir para resguardar equipo de cómputo para el sistema educativo estatal, José Ruiz le propuso a Sergio Martínez robar el recién equipo llegado. José Ruiz llegó a la caseta de seguridad donde se encontraba Sergio Martínez y le dijo que él solo iba a hacer el trabajo, por lo que tomó las llaves del lugar y empezó a subir las computadoras a un vehículo propiedad del sistema educativo estatal. Llevó las computadoras a la casa de su madre, donde las guardó, regresando al lugar para dejar el vehículo donde se encontraba, y posteriormente esposó y amarró a Sergio Martínez diciéndole que le daría dinero si se quedaba callado. José Ruiz vendió algunas computadoras por la cantidad de 500 pesos y con las ganancias le entregó a Sergio Martínez la cantidad de 2,000 pesos. Del equipo de cómputo se pudieron recuperar 18 cajas cerradas conteniendo una computadora cada una y 4 sin caja. Además, las bandas anchas que traían fueron quemadas por José Ruiz para evitar ser descubierto, ya que supuestamente lo podían detectar por el chip que estas contienen. Cabe destacar que José Ruiz cuenta con antecedentes penales por el delito de desmantelamiento de vehículo de motor robado en el año del 2007. Por estos hechos, Sergio Martínez González y José Ruiz Montenegro fueron puestos a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, quien los consignó por el delito de robo calificado a lugar cerrado.